Vale. Yo lo quiero ver que se ve bien. ¿Dónde está tu camión, Paco? Paco. No lo sé, no lo sé dónde está. Ah, que tú no lo has comprado. Ah, no lo sé si te he comprado. Yo creo que no, ¿eh? Hombre, ahí está Yoda, no. Vale. Yoda no estará comprado, ¿no? ¿Lo compro? Espérate. Vale. Eso mañana. Hombre, está al azar, muy buena, tío. Que está para subir todavía. Ah, vale, que hay que prepararlo, ¿no? Ya está acabado, pero hay que prepararlo para subirlo. Voy a coger huevos. Bueno, tenemos una nueva integrante aquí. Y digo integrante porque es mujer. He ido al INE y he contratado a una mujer aquí para la granja. Se llama Irene. Hola, Irene. Buenas. Hola, Paco, gracias. Buenas a todos, buenas noches. La voz tan bonita que tiene. Ole, si es que ese Paquito, mira lo que hace, es que casi me choco y todo. No puede ser, Pues voy a coger un momentito los huevos y ahora voy para allá, ¿vale? Qué malamente suena, tío. Qué malamente suena, tío. Eso suena muy mal, ¿eh? Sí, suena un poquito chungo. Eso de decir, voy a coger los huevos. En el farming en el 2014. Buenas noches. Buenas, Talán. Talanquero, estamos en directo, si quiere entrar. ¿Qué va? Tengo trabajo, tío. ¿Tienes trabajo, tío? Por cierto, a ver si un día quedamos y hablamos por el Sky y me explica lo del autobús, ¿no? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me explicaba? Yo te explico lo que haga falta, donde tú quieras y como quieras. ¿Anda? Qué bueno, tío. Es que es un máquina. Sí, tío. Que eres el mejor, tío. Igual, tío. No te doy un besito porque tengo que ir muy lejos, seguro. Tengo que ir muy lejos, seguro. Un cacho, pero no, estamos al lado. El Paco se encarga de enviarte el beso. Oh, qué bonito. Eso es cariño y lo demás tontería. Talanquero, que es un artista con los autobuses, que está viendo los vídeos suyos. Es un artista y yo quiero conducir igual que él. Conduce bien entonces, ¿no? Sí. Tiene los vídeos en su canal. Es un conductor de primera. Y tiene en el canal suyo de YouTube vídeos de autobuses y está muy bien. Bueno, ¿qué cojo yo? ¿Qué hago yo, tío? Que no sé qué hacer. A ver, ¿qué hay por ahí, libre? Cógete una máquina si quieres. Pues coge un tractor y ayúdame con la pasca. ¿Y dónde estás tú? ¿En qué campo? En el 7. Vale. Habéis dejado aquí los gigantes. Cojo un tractor, ¿no? Vale. Vamos. ¿Qué cojo? Vamos a ver, ¿qué cojo? Está aquí. Ah, está aquí el mío. Está aquí el que me. El primer tractor que me pasó Yoda, que fue el Case. Me encanta este tractor, tío. Sí, me encanta también a mí, tío. El 315, ¿no? Sí. Ese me encanta, tío. Y más con mucha mierda. Con mucha mierda. Toma ya. Ya que se le queda mierda. Que Paco es gore, Paco es gore. Hombre. Es cada vez que lo usa. Es que cada vez que lo usa se queda con más mierda. Se fue que lavarlo, tío. Da igual. ¿Tú sabes cómo se lava? ¿Tú sabes cómo se lava rápido? Pues le das a resetear y te sale limpio. Te sale nuevo, ¿no? Y encima colocadito. Y arriba, en tu sitio, allí. Me gusta sucio. ¿Los remolques dónde están? Al lado de la gallina. En la granja. Enfrente de las gallinas. Juan, ha salido ya los pollitos. Y he echado más huevos, he puesto más huevos. ¿Han salido pollitos ya? Y ya son gallinas. O sea que no tardan mucho en crecer, ¿no? Sí, por lo menos tres días. O sea que aparte de coger huevos, luego los ponéis y se hacen gallinas. Sí. O sea, sale el pollito y se hace gallina. ¿Qué avances? El pollito no lo ve, pero... Sí, sale. ¿Sí? Sale el pollito, ¿eh? Se ven en la incubadora afuera. La incubadora.
fuera, parece Calimero. Míralo, a ver si hay un pollito. No, no, ya no, porque yo he puesto ahora los huevos nuevos. O sea, que los huevos que tú has puesto saldrán los pollitos dentro de 3 días. Perdón. Eso, eso. Lo estaremos pendientes. ¿Qué dice? ¿Qué me ha dicho Yoda? Dice que hay una... Que hay... Ah, para eso tiene la carche, ¿sí? Pero no hay carche, ¿no? Sí, ahí sí. ¿Sí? Está en el remolque de Mitsubishi. Ah, ¿en el Mitsubishi está la carche? Hostia, pues... Y el remorque estará ahí adentro. Bueno, después lo limpio. No, está aquí en el 7. Ah, está en el 7, ya, pues ya, pues de luego. Pues sale todo a pie de boca, ¿eh? ¿Vamos a limpiar y todo? Yo voy a limpiarlo. Aprovecho. Ay, ya, a ver si lo veo yo. Va a tardar mucho igual en tierra. Sí, sí. Lleva muchos días sucio. Ya he tirado yo por donde no tenía que tirar. Bueno. Uy, mira, lleva el tren. Hola, Juan Antonio. ¿Sí, quién es? Mi nuera. Ah, hola, muy buena. Buenas. Ya se ha ido. Ha dicho en plan... Vaya. ¡Hola, Juan Antonio! ¡Wow! Y se va corriendo. Se va, se va. Parece que va a salir desde el diario. Sí, sí. Es que tu canal ya es famoso. Sí, salió el otro día en el telediario que me van a denunciar y todo. Bueno, es famoso por mal, ¿eh? Sí, sí, por mal. ¿A ti va? ¿Por dónde estáis emitiendo, chavales? Por el Twitch. Pues es que me sale offline. Bueno, aquí no estás emitiendo. Espérate que te lo voy a pasar. Sí, sí, está emitiendo. Está en live. Espérate, ¿no? Voy a darle. Sí, sí. Lo he visto en... Lo he visto en el Facebook. Pues está en live. Sabes que te estás viniendo mal, ¿no, Juan? Estás viniendo al 8. Y te han pedido al 7. Ah, oh my god, perdón, tío, me lo voy a... No te molesto, tío. Estás vestido, ¿no? No, no me molesta, estoy corrigiendo. Que te has metido la pata. Voy a subir el volumen de estos momentitos del TS, porque se escucha muy bajito. Juan, ¿ya estamos en directo? Sí. Ver, creo que desde hace rato. Sí, ya, ya, un rato ya, un rato ya. Desde que he dicho hola, buenas a todos, que me ha presentado. Vale, gracias, claro. No lo claro. Sabía. No, más que no he hecho un taco. A ver, Juan Antonio, a ver si lavamos el tractor. Ahora vamos a lavarlo. Aunque sea mear encima o algo, pero... Tírale, niño. Voy a mearle encima, no, tío, porque se va a poner más amarillo. Tiene color ahora en oscuro, se va a poner amarillo. Pero le voy a pegar un lavadito. Vale, muy bien, ahora muy bien, ahora sí. Un poquito más me meto ahí con el maro ahí, que está ahí, estoy currando. ¿Hacia dónde vas, Juan? Aquí a la 8, ¿no? En la 8... 7... Vale, vale, tío. Hoy no estoy fino, ¿eh? Ya lo veo. No estoy fino yo hoy, ¿eh? Y en las 7, tío. Todavía estás dormido, ¿eh? Ya son casi las 12 de la noche y todavía estás dormido. No te has despertado. No, no, yo he hecho la siesta bastante larga, tío. ¡Ah! El talanquero. Y el Yoda, el cabrón, me pone algún día estará fino. Qué cabrón. Me había dado toda la vuelta al mapa, venga. Me ha dado toda la vuelta al mapa. Hombre, ahí mucha vuelta no vas a dar. Te lo aseguro. No me digas que no, por ahí no puedo tirar para 7. No. Y yo, tío, por favor, tío. Vaya, voy a cerrar yo, dar cabrón. ¿Dónde coño estás? ¿Qué se ha metido para la bestiería? Tú sabes lo que voy a hacer yo, mira. Hago así, mira. Pim, pum, pim, pam. Y ya está. No lavo ni el tractor. Fuera, a tomar por culo. Sé que lo lava, ya está. Hasta que lo lava, coño. Y le enseño la piscicola. Mira, no lo que le lave después, hombre. Ahora después se lava, tranquilo.
Claro, si ahora entre que quita la paja y no quita paja, se manchará. Enseña la piscicola, Juan. ¿El qué? Piscicola que hay dentro de mi subici. Ah, vale, vale. Ahora después lo enseño. Espérate, que estoy más perdido. ¿De qué se avergüenzan los cerdos? ¿De qué? De tener una madre marrana. Ya te vale. Coño, no es bueno. De tener una madre marrana. Ya te... A ver, ahora estoy perdido, ¿eh? Por aquí... Ah, por allí, en la entrada. Vámonos, vámonos. ¿No te he dicho que no bebas cubata dentro del coche? Entonces, ¿por qué pone un cartelito que... ¿Qué pone bebé a bordo? ¡No! ¡No! ¿Por qué me castigas así? ¿Por qué? Ahora me he enganchado con la valla hasta aquí. No sé cómo, pero sé que ha enganchado. Si está despegado. Y grabando. Y esto está grabando, a ver. Madre mía. ¡No! A ver. Vuela, ¿habrá que ir a por él? A lo vuela, vuela. Ah, ahora, espérate, espérate. Esto lo... Esto yo... Esto... Ahora ya. Ya salió, ya. No me escucha el último. ¿Qué pasa? Partiendo la puerta. Que no me ha escuchado el último. Tío, mira, ahora voy al campo al 2. Yo estoy hoy fatal, tío, vamos a ver. Al 2. Al 2. Te falta ya el 4, niño. 4 te hacen falta. Yo, tío, me cago en la leche. Te falta el 4 más 1. No te pongas nervioso. No, tío, que no quedemos nerviosos. Es que me estoy perdiendo hoy no. Hoy está el GPS, hoy te falta el GPS. No lo actualiza el GPS, tío. A ver, el 7 está aquí abajo, ¿no? ¿Con el mapa? Sí, le estoy poniendo el mapa, pero a ver. El 7 está ahí abajo. A ver. ¿Y se está quedando conmigo el juego o qué, tío? Si pones el navegador y le pulsas al 9, sale en pequeño. Vale, aquí, ya está aquí. Ay, llegué, amigos. Tranquilo, ya estoy aquí para recoger. ¿Sí? Lo malo es que cuando empieza a recoger. Bueno, Antonio, ese es el 8. No, tío, este es el 7, no me seáis cabrones. Este es el que tengo que recoger. Ve que están allí el personal, ¿verdad o no? Joder, yo también estaba moviendo el ratón como si el tractor fuera mío para cambiar la cámara. ¿Qué pasa, eh? ¿Va a cámara quiere la de adentro, talanquero, esta? No, sí, como ha dicho, están aquellos por ahí y no lo veía. Yoda dice que es el 8-1, dice. Cabrón. Mira. Digo que no ha escuchado el último chiste, ¿no? ¿El último chiste cuál es? Si no te he dicho que no bebas cubata dentro del coche, entonces ¿por qué pones un cartel bebé a bordo? Paco, hoy no está inspirado, ¿eh? No me gusta ese chiste, poco. Eso es muy malo, ¿no? Eso es muy malo, dice. Espérate, libre, no te vayas, que me pierdo. 3 de la mañana con una cogorza del 15. Eso sí. Estos chistes son los mejores para eso, para cuando está uno en la botellona todo empapado. Si no te he dicho que no beba cubata en el coche, sobre todo para que pone un cartel que ponga bebé a bordo. Bebé a bordo. Cada vez que cuentas el chiste, Paco, pierde más el... Más de... Sí, sí. Nos reímos de lo malo que es. Sí. Sí, por eso lo cuento, porque es muy malo. ¿Dónde estáis haciendo la paja, tío? Allí la esquina. Yo voy detrás del libre. Yo voy a estar echando la paja. Yo voy detrás del libre. Para el otro lado. ¿Para el otro lado? Paco se mira solo. Paco. Oye, bueno, yo. Entonces se echa la paja, dice. Allí.
Juan Antonio, hoy no es tu día, ¿eh? No, hoy no. Parece que está más ciego. Hoy sí. Parece que está ciego. Ay, Dios mío. Ayer, vine de un cumpleaños y hoy he venido del bar. Dice, si bebe no conduzca. No, si bebe no vayas a trabajar. Y eso en este caso sí he venido a trabajar, Fito, ¿eh? Para que tú veas. A ver, yo voy detrás del libre. El libre te llevará a su sitio. Hostia, el libre te llevará a los huertos. ¿Cómo es libre? ¿Qué se descarga? Los huertos sabemos todo lo que se hace. Es la primera vez que veo que se descarga aquí, que se va al cielo, ¿o qué? Hostia. No, en serio, joven. La de la vena, sí. Ah, la de la vena, ¿ves? No ríais de mí porque esta... No. Es la única que coge aquí. Ve. Estáis cachondeándose de mí. Qué ignorantes, ignorantes de la vida. Me duele el pecho, picha. Soy ignorante. Voy a necesitar gasolina. Pues ves, estoy gasolina. Con el depósito rojo. Guau, llévale ya la gasolina. Ah, bueno, ya voy yo a por el micho. Venga, voy a por el micho. Venga, libre, dale tú, libre, dale tú, que yo te voy a seguir. Pi. Yo voy detrás tuya. Me parece que se ha quedado esto colgado, ¿eh? ¿El qué? Creo que es la conexión mía, porque me sale ahora de nuevo lo ha dimitido. Mío. Te van a poner la publicidad de... ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Mira cómo vuela! ¡Superman! ¡Tananana! Hostia, tío. Salió volando, tío. No aproveché de mí, tío. ¡Hala! O de la paja. Busca la línea que he pillado dejó sin acabar. Venga, aquella de allí. Es esta de aquí, ¿no, libre? Imagino. Libre, tiene que ser esta. Lo digo yo. Yoda, de verdad, estoy bien, tío. No estoy alcoholizado. De verdad, tío. Menos mal que no está Yoda metido, si no se hincha de... Bueno, le duele el costado de risa. ¿Y tú crees que no lo está haciendo ahora? A ver, pero a que no lo escuchamos. Lo que, efectivamente, otra cosa es que no, me está escribiendo, no lo escuchemos. Me está escribiendo en el... Ah, tiene que estar la A y la J. Hoy ha estado cortando hierba. Juan Antonio. Está cortando hierba, pero no se la ha comido, ¿no? No se la ha comido, ¿no? Se la ha fumado. Se la ha fumado. ¿Y el libre dónde está? En el baile de primavera. Libre. Ocupado. ¿Dónde está el libre? Ni me ama, el chiquillo. Por delante tuyo, casi. Mira, yo no te veo. Ah, estás allí, vale, allí al fondo, vale, te veo. Oye, ¿y usted dónde está? ¿Y... Marco, el 8, Irene? En el 8. En el 8. Ah, ustedes cegando y aquí nosotros haciendo otro 8, ¿no? Hombre. Muy bien. Deco en una... Paco, espera. ¿Qué ha pasado? Que le esperamos a Irene, que enseguida llenará. Bueno... Seguir, estoy... Todavía le queda un cuarto de depósito. Es que estaba en la mínima. Nos ha dado permiso. Sí, es que estaba en lo mínimo. A sus órdenes. ¿Dónde era el tranquero? ¿Ya no tenéis el Playmobil? No, lo hemos jubilado. ¿Lo habéis jubilado? ¿En tranquero de dónde era? Yo soy de donde nací. Ah, vale, igual que yo. Soy hermano, los dos, ¿no? A ver, el nuevo coño. Vecino, como mínimo vecino. No, soy de Madrid. De allí mismo. Muy bien.
Pero actualmente vivo en Valencia, por cosas de la vida. Huir de la policía y cosas de esas. A ver si digo, eso es bueno, entonces bueno. Entonces huir de la policía. Poesía. De la poesía. ¿Tú has escuchado el chiste ese de la poesía? Pues ya entra en mi casa, ¿no? Sí, ese es buenísimo. Cuéntalo, Paco. Este me encanta a mí. Cuéntalo. Están haciendo un documental en Telecinco y se acerca a un tontito. Dice, ¿qué opina de la poesía, de la policía? La poesía. No, de la poesía. De la poesía. La poesía entra a mi casa, la poesía registra los cajones, la poesía encuentra las drogas, la poesía mete a mi primo en la cárcel. Dice, no hombre, te estoy diciendo la poesía, los poemas. El poema es sacarlo de la cárcel a mi primo. Qué malo yo. Qué malo, no, que estás liado, Paco, estás liado. Chale, está pasado como a mí. No, mano. Yo solo sé cantar, no contar chistes. Juan Antonio, yo no sé, pero a mí esto no me carga, ¿eh? Lo del Twitch este. ¿No? Una apagar los cojones y verás cómo carga. Espérate, míralo a ver si va bien, a ver. Ahora me sale request type out. O sea, que esto se va a tomar por culo. A ver. No, dice la gente que sí, que se. Que le va bien. El Yoda dice que le va bien. Coño, pues a mí me sale 503, servicio, una bailable. O sea que no se puede bailar. Yo no se puede bailar, ¿no? Pero si es ver vídeos, tío, tú no bailes. Bueno, chicos, yo me tengo que ir, que mañana madrugo. ¿Eso qué? Menos acabado la línea. Sí, sí, no, la línea la acabo. Me refiero que en cuanto acabe la línea, me voy. Pues te ayuda un poquito, porque me metí en la tuya. Qué simpático. Uf, madrugar es un pecado divino, tío. Ahora mismo poca gente madruga. Sí, hay 6 millones de que no madrugan, ¿no? Efectivamente. Malo de las vacaciones, ¿eh? Malo de la... Efectivamente. Como yo, ¿no? Media. O sea, España entera está... Sin madrugar, tío. Rajoy dice que la gente no es en el paro, es que están de vacaciones, ¿sabes? Claro, sí. Ahora se llama vacaciones. Ahora se llama vacaciones. 6 millones de personas pagar, de vacaciones. ¿Eh? Sí, vacaciones. Efectivamente. Y no pagadas, no remuneradas. Pues que bien habla remuneradas. Hombre, por supuesto. Hay que hablar con propiedad, como decía mi profesora. Hay que hablar con propiedad. Habla en italiano. No parlo. No parla italiano. Mortadeli italiano. Yo también hablo varios idiomas y tú, Irene, ¿o qué? No. Bueno, chiquillos, os dejo aquí. Venga, que descanses. El vehículo y me voy a dormir. Que descanséis todos, ¿vale? Un besito. Un besito, chao. Ay, Dios mío. Vaya día, ¿no? Sí, tú, pero... Coño, me ha cargado. 4 horas y 22, ¿sabes? Y quedito aquí, bueno. El juego mío. A mí le he echado unas pocas. Estaba 8 horas a mí. ¿Cuántas horas? 8 horas por lo menos. Echa más horas aquí que en tu vida. Con una jornada. En tu vida real, Paco. Ya le digo, tengo el culo ya redondo, cuadrado. Bueno, ¿hoy se cobra o no se cobra? No, ¿no? Sí, venga, si quieres. El otro día me metiste dinero. Hoy tengo la cuenta cero. ¿Tú quieres más dinero? No, que no, que no. Después desaparece el dinero, no sé dónde va. Pues no, toca a mí. ¿Seguro? Claro. Lo que dice Isma. O sea, Imaroa, si me da dinero. Sí, tenía que, si ya se devuelve al propietario. No devuelve. No vuelve. Que no vuelve, que no. Te pierde. Sí, sí. Te lo reintegran. Ajá.
mí no me han reintegrado. A mí me ha dado dinero y ha volado. Juan Antonio, el otro día yo preguntaba aquí que con qué programa grababas, porque yo estuve grabando con dos o tres, sí. Era una auténtica mierda. Ahora mismo, ¿con qué estoy grabando ahora mismo? A ver si está grabando. Sí, ahora mismo lo que estoy haciendo es que utilizo dos programas. El XSplit lo utilizo para cuando no hago directo. Y cuando hago directo utilizo el... Perdona, no. Cuando no hago directo, utilizo el de Key Story. Es el que utilizo para el Eurotruck y para todos los juegos. El de Key Story. Y después, cuando hago los directos, utilizo el Key Split. Que por fin he conseguido configurarlo para grabar bien. Porque es que antes se veían como el culo los vídeos. Pues yo grabo con el de Key Story ese. Sí. Y es una auténtica patata. ¿Qué? Pero como la copa de un gran pino centenario. ¿Pero qué es lo que te pasa? No me acuerdo cómo me pasa ahora mismo, pero sé que es una patata. Es que hace que no grabo unos ratillos. Ahora sí, porque la voz, creo que no grababa la voz o alguna mierda. Ah, esa, ¿no? Porque tienes que configurar lo de la voz en el audio, tienes que poner tu micrófono. ¿Tienes que configurar todo? A ver, no, es por el codec, que después el Sony Vegas no me lo detecta. Sí, eso lo detecta. Si el Sony Vegas sí, se tiene que detectar. Claro. No, el que tengo aquí puesto, que ahora voy a decir cuál es, no me detecta, vamos, ni en... Tienes que poner... Uf, tío, que te agaso. Si es el Camtasia, no te funciona, ¿eh? La Al vida. Revés, en el Camtasia me lee todo completo. Y en el Sony Vegas no me lee nada. Si te es MP4, tienes que meter los drives de los códigos. No, si me bajé uno de internet, pero espera, ya te digo. Pues ya te digo, yo utilizo el de Key Story para todos los vídeos que hago yo. ¿Con qué core? Con el normal, con el suyo, con el de Key Story. De Key Story Video Core, ¿no? Sí. Ese es el suyo y va muy bien. Pues lo probaré así. Porque el otro día me cagué hasta en lo incagable. ¿Por qué? Porque yo claro, que... estuve media hora o 40 minutos grabando un recorrido con el autobús. Y cuando le voy a poner códec, va, me cagué, bueno, su madre la pobrecilla, su puñetera madre. Pues a mí me pasó lo mismo que a ti, grabé el del Tour de Warway ese, del helicóptero, y lo tengo grabado, me lo pasé entero el juego, y ahora no pude subirlo, porque el miré un tutorial de un chaval, que decía que ocupaba menos espacio y tal, y total, que lo hice con el, como dijo el chaval, y ahora el code no lo detecta el Sony Vegas, que a lo mejor es lo mismo que te pasa. Yo te digo, me parece que es el mismo que he visto yo, porque me decía lo mismo el chaval ese, que reducía el tamaño de los vídeos y tal. Y tuve que utilizar... Es mi caso, ¿no? Ese es mi caso, ¿no? Sí. Ese es mi caso. Pero escúchame, pero es que ¿cómo se llama? El Camtasia sí me lo detecta. Claro, pero lo que a mí me pasa igual. Ahí va, pues entonces lo que hice yo es utilizar otro programa que te renderiza el vídeo al archivo MP4. Y entonces después a partir de ahí lo metí en, vamos, es una putada porque tienes que renderizar un vídeo de por ejemplo de 200 GB, renderizarlo a MP4. Y yo, ¿qué pasa, Diego? No, yo lo que hice, fruto del cabreo, lo mandé a tomar por culo y borré el archivo. Siempre hay solución. Sí, pero me cabré y me cagué hasta en sus muertos y todo, y después ya sí se lo borré. Yo no sé si ahora ustedes me están escuchando la buena hora con el micro, ¿se escucha bien o no? Porque es que... Sí, porque le he cambiado el micro de... me he comprado los cascos de Fatality que me compré. Lo que es el micrófono no funcionaba bien. Porque grabé en el Eurotruck y hay dos vídeos de Eurotruck que me dio muchos problemas. Y total, que al final he cogido el micrófono de otros cascos que tenía ahí, bueno, de unos ozones, y le cambié el micro y ahora se escucha bien. Pero para que tú veas que siempre hay solución, con el Sony Vegas hay un programa, intenté arreglar la voz y se escucha un poquito mejor, pero ¿qué es lo que te digo? Que hay que tener mucho cuidado a la hora de grabar los vídeos, tío. Y los editas con el Sony Vegas tal cual, ¿no? Sí. Menos, por ejemplo,
ejemplo, tengo ahora un gameplay de un juego nuevo que es de Sniper Zombie Elite. Algo así se llama, ¿no? Sniper Elite Zombie Nazi, se llama así el juego. Y mañana va a estar subido el vídeo ya. Y con el Open Broadcaster lo estoy intentando grabar y no hace falta renderizarlo. Joder. Pero claro, Juan, es un vídeo de 2 gigas. Juan. ¿Mañana a qué hora va a ser el sorteo? Mañana, ya te digo, lo haré, lo grabaré, ¿no? Y lo subo el vídeo cuando haga el sorteo, ¿vale? Y saldrá el ganador. Qué guay. Franquero, ¿estás metido en el sorteo? Claro, me entero de nada. Sí, yo estoy trabajando. Dile dónde está. Te puedes meter todavía, ¿eh? Hasta mañana, que yo mañana cuando... Que es hasta el día, o sea, hoy 5, que ya es 6, pero bueno, hoy también puedes entrar si quieres. Porque ya mañana por la mañana, cuando yo me levante corto, ya no puedo ver nada. En el vídeo de... Que es de mi canal, hay un vídeo mío. ¿Tentación? Que pone sorteo. Voy a buscarlo. Me estaréis echando el pelo quizá, porque no me puedo ni fiar casi. Gracias, Yoda. Voy a recoger este ladito de aquí. Oye, los animales tienen comida bien y todo, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí, porque no ha pasado 6 días, ¿no? Le había echado la paja, no me he guardado nada allí en lo de los animales, de las vacas. No, esta no la coge. Ah, esta no la coge. Qué putada, ¿no? Hemos guardado la de que se ha reseteado el terreno y el 8 tenía la paja. Ese sí, eso sí se ha guardado. Eso sí, ¿no? Es que no había bastante para darle de comer a las vacas. Hoy me está pegando a mí la gasa. ¿Usted está pegando la gasa o no? Ahora me ha pegado uno pequeño, pero en sí no. Pero no os pega mucho la casa, es porque ¿no? Es porque estás grabando. Sí. Pero es que la otra vez grabé y veo bien, tío. Me parece la prueba de... No, hoy me está pegando a mí unos cuantos. ¿A que sí? El Paco está lo sigo viendo algo. ¿Están jugando algo, Paco? ¿Tú sigues? No sé. WhatsApp no. ¿Ves que ha llevado todo el rato el cartel de no corras? Es a mí. Por lo más bajito. Si es que por ahí. Sale igual. Claro, a mí me pasa a mí igual, Paco, porque cuando intento recoger, lo que hace es se para, pum, y pega un tirón y recoge un cacho teletransportándose. Sí. Vamos, que no te preocupes, hombre. Encima que estamos abusando de tu conexión. Yo no estoy haciendo nada. Y el tractor mío va a 100 por hora. Entonces. Usando sexualmente de tu conexión. Sexualmente. Me ha pegado el lagazo. No, tío, porque yo, es las posturas, tío, que sé que ha pillado las cosas, tío, aquí en este juego es increíble. ¿Y dónde se está llevando esta paja? Los silos de la granja. No. Dale, dale libre. No, cuidado, espérate que se ha enganchado. Tarán, ya no queda más campo, ¿no? Llévame libre, llévame a mi casa. No, con esta acabamos. Ahora. ¿Qué hacemos? Recogemos las máquinas y todas las cositas esas, ¿no? Sí, guardar los peines y todo. Sí. Ya
el trabajo guapo vaya a hacer ustedes, ¿no? Con las con los camiones y todo eso, ¿no? Si quieres traerte el portapeine. Ay, 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 ve, yo estaba deseando que me dijera ahí algo de eso. ¿A que no se ha notado bien? Está en el 2. Voy para allá. En el campo 2. En el 3 igual. En está, el 3 o en el 2. En el una tres, cosa negra. ¿Hay algún camión allí? Está, ¿no? Sí, sí, está con su sí, camión y todo. Sí, con el camión. Preparado para volar a Juan. No estoy volando, Yoda. Chan, 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 chan. ¿Y dónde estáis ustedes? En el campo número 7. 7, ¿no? 8. El Paco me quiere liar. Vamos a ver. A ver. No necesitas tú mucho para liarte. Ya, por favor. Por favor. ¿Por qué dices eso de mí? Vale. Si tiro para allá. Vale, yo creo que es por aquí. Me la juego. Ten cuidado con la maquinita esa, ¿eh? ¿Con qué? Con el como puñetera. Con el cacharro sí, ese. Sí, cacharro sí. Ese. Sí, sí, sí. Ten cuidado, ¿eh? Avisa. Ya voy para otro sí, lado que no hay. Me cago, No funciona muy bien la curva, ¿eh? Pues ya, yo que estoy hoy muy fino, que voy para por los sitios que tengo que ir. Vete, voy a tirar por aquí. Esto se soluciona rápido. Si podemos, si puedes grabar lo de poner la, los peines en los ¡wow! Es verdad, abuela. ¿Abuela? Ten cuidado. Súbelo a un árbol rápido liero, ¿eh? ¿Sí? Espérate, esto no me la juego. Espérate, voy a levantar la cámara. O sea que el portapeine es como si llevara una caja de bomba, ¿no? Atrás, ¿no? Sí, una cosa así. Sí, al ser tan largo, las ruedas de atrás andan un poco locas, de vez en cuando. Vale. Oye, el mapa me está vacilando, ¿qué, tío? A ver, voy por aquí, voy bien, ¿no? Sí. En el cruce a la izquierda. Espérate, que me está pegando esto unos lagazos. No me puedo ni mover. Me pone uno, Juan Antonio, utiliza tu experiencia en el Euro Truck. Sí, como, esto no es igual, tío, esto no es igual. Me timé. Ahora giro aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Vale, muy bien, el cartel no botará, ¿no? Vale. No le vas a servir si estuviera en el Euro Truck. No le llegaba el dinero para qué cabrón eres, Yota. Vale, estoy aquí, seguimos todos estos. Hay más curvas aquí que... Vale, venga. Ese trozo te lo dejo a ti, ¿vale, Paco? Vale, y tú vas recogiendo cosas. Yota sí. Está diciendo ahora mismo, te vas a matar, pues mira, pues no, Yota, mira. Mira. Toma ya. Muy buena, Caldeus. A ver... Vale, me meto ya por aquí, ¿no? Enfrente, ¿no? Sí. Yoda... Que hay más o menos. ¿Me paro aquí, dices tú? No. Entras dentro y paras a Saltun... más o menos ahí. Y bájate y coge la otra cosechadora que ha dejado Irene. Vale. ¿Y esto que lleva? ¿Nada más que un peine? Dos. Vale, estamos aquí. Claro, si te compras el juego puedes jugar aquí con nosotros, por supuesto. Vale, a ver, ahí hay una ahí, la tienes tú la cosechadora y ¿dónde la has dejado? La Irene. Ahí al fondo. Está en el lado derecho. Ah, mira. Llegado perfecto, Anda, Crazy, si te compras el juego, pues por supuesto que puedes jugar, tío. Nosotros no tenemos ningún problema porque entre gente que juega. Un trimán mejor.
Claro. Vale, esto se cierra. A ver. Para cerrarlo de arriba, ¿cuál es? A ver, es la. Tienes que vaciar antes. Ah, que está lleno, ¿verdad? Si quieres entrar, ayuda, te cobra una cuota de admisión, dice. El cabrón es solo. ¿Quién ha cogido mi portapeine? ¿Quién lo ha cogido? Yo, que he enganchado uno. Que quiero verlo cómo se engancha. Sí, verás cómo se engancha ese. Escucha, que estaba. Me he enredado viendo vídeos de Juan Antonio del autobús en el Eurotruck y me he enredado ahí y se me ha ido el centro. ¿Ha visto el autobús, qué guapo, no? Estoy pensando en instalar el Eurotruck 2, que lo había abandonado por aburrimiento, instalar eso. Y hay un montón de autobuses, lo que pasa es que ese es el único que he configurado bien. Y hay otro. De las paradas, ¿no? Y hay uno. Un juego de camiones. Que es el 18 Well. Off-Steel. Sí, el Off-Steel, pero es el Haunting o algo así, no me acuerdo. Howling, eso. Y por lo visto ahí se puede meter el, lo que es el mod de autobuses. Sí, más guapo ese que jugado, hace tiempo. No tiene nada que ver los gráficos de este con el otro, ¿no? Deja ahí mismo, Juan. ¿Aquí mismo? Deja ahí mismo el peine, sí. ¿Lo suelto en el suelo? Exacto, a la parta. A ver cómo se carga el peine. Ah, que se engancha como si fuera la cosechadora, ¿no? Sí. Por el lado, ¿no? A ver, espérate, que me voy a poner aquí para verlo. Oye, espera. Vale, dale. Anda, vale. Chao. Lleva. Vale. Y ahora lo suelta allí en la granja y ya está, ¿no? Qué guay. Lo sueltas en las baldas para dejar ahí. Hostia, qué guapo el camión ese, ¿no? Con sí, ese cipote sí. Atrás. Está guapísimo. Y además que tiene. Perdón. Que tiene para enganchar fitú, ¿ves? Pero ¿y cuando los sueltas, cómo los engancha las máquinas? Sí. No te entendí la pregunta, ¿cómo has dicho? Tú los sueltas, ¿no? Y están uno frente al otro. ¿Cómo llega la máquina a engancharlo en la boca? Porque tú sueltas. Se suelta al suelo. Sueltas uno. Sueltas en el suelo. En el suelo. Te mueves y sueltas el otro. Claro, ah, coño, claro, qué burro. Yo también estoy ahí espeso. Se suelta en el suelo. Luego hay que subirlo ahora a una estantería, ¿sabes? Vamos bueno, a grabar, gente, ¿no, Antonio? Hay mucho tiempo en el directo, pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? Porque estamos probando. O sea, no había avisado a la gente porque estábamos probando a ver si se veía el vídeo. Un poco más de media hora. Sí, ¿no? Sí. Hostia, tío, el lag. Que estamos probando a ver si se ve bien el vídeo como pasó la otra vez, que se vio el vídeo de puta madre. Digo, coño, pues a ver qué es lo que he configurado yo, si lo he puesto bien o no. Vale, pues vamos camino a la granja. A toda pastilla. Oye, ¿por qué no buscáis un helicóptero o un avión de esos que se ponen a enganchar los peines y ya está? ¿Un helicóptero? Sí, hay aviones por ahí, todo. Yo el otro día vi un avión para ¿cómo es esto? Esto de fertilizar los campos. Un avión que pasa por encima del campo y te lo fertiliza. Por lo visto me dijo mi Yoda y libre de que no. Que va como al culo. Y Marva también lo probó, ¿no? ¿Y Marva? Yo el avión lo tuve, pero no llegué a no me llegó a funcionar. Y el helicóptero iba a descargarlo, pero
decían por aquí que era una puta basura y no lo descargué. Coño, y Maroa, eres Dios, tantos partes. Exacto. Vale, espérate, esto para soltarlo a la Q, ¿no? ¿O cómo va? Sí. Vale, ahí tienes el primero. Ah, tira para adelante. Joder. Tienes que girar, dar la vuelta, ¿eh? Sí, sí. Libre. Vale, ahora suelto el otro aquí. Y lo suyo sería darle un poquito para atrás. Ahí va. Hacerlo un poquito profesional analmente. No, que vuela. Vale. Se ha puesto en modo aparcamiento automático. Ma, yo vengo, voy para allá, ve por el que engancha. Voy, ah, para enganchar los peines y más allí. Pero la máquina que sube a la estantería. Sí, lo está poniendo en Maroa. Pero que venga en busca mía. Ah, que te lo va a llevar, como que te venga en busca tuya. Sí, que ya estoy aquí, al lado. Estoy al lado. Y nosotros estamos aquí también, ya enganchando. ¿Tú la máquina o el peine? Ah, que tú llevas el peine con la máquina y todo, vienes para acá. ¡Socorro! Venga, vente para acá, libre, vente de ahí. ¿Qué ha pasado? Oh, estoy pillando toda la carretera. La máquina y el peine. No me digas. Estoy pillando, estoy pillando toda la carretera. Espérate, libre, bájate, abájate, libre. ¿Eso para qué? ¿Verlo? Sí. ¿Por qué eres tan bestia, Paco? No soy bueno, soy el mejor. Ah, que lo vas a soltar ahí, ¿no? Para que lo puedas animar, va por aquí, ¿no? Ahí, ahí. Vale, y ahora las cosechadoras nos las traemos con un... Nos los traemos con el camión. Ahora, ¿no? Pues... No, no. Camión grande. ¿Con el camión grande? Sí. Puede, venga. ¿Lo tienes? Venga. Es que está todo el mundo liado con Yoda que quiere que le cobre, que le cobra o no le cobra. ¿Qué pasa ahí? A ver, espérate, veré los comentarios un momento. Vale, ve. Eso lo cobra. Yoda, no tengo reto para mí. Reto, sí, guarda. Yoda, entonces, ¿cómo que cobra? Necesito que me traigas el otro peine. ¡Pa! El otro peine lo tienen... Ahí, está en la misma puerta. No, no, el de la otra cosechadora que anda por el 7. Ah, el de la 7. Ya la llevo para allá. Ah, la va a llevar tú, ¿no, libre? Joder, que yo, que gente más buena, por Dios. Para que te quejes luego de trabajadores. ¿Eh? Para que luego te quejes de tus trabajadores. No, no, hombre, yo no me quejo, tío. Al revés, lo que me dejáis sin trabajo, cabrones. Me lleva para allá alguna máquina, a ver. A ver si puedo coger. A ver, ahora. Vamos a llevar las máquinas para allá. La que está cayendo aquí. ¿Qué está? ¿Está lloviendo mucho o qué? Bastante. ¡Qué alegría! ¿Cómo que hay desorden sin tiene Yoda? Con el Yoda lo que habría aquí es una locura, con el Yoda. Además que quieren matarnos aquí y estrellarse. A ver, está diciendo la gente que somos nosotros unos desordenados, tío. Hay que ver aquello. Salazar, no le hagas la pelota a Yoda, que no te va a dejar entrar en el juego gratis. Te va a cobrar. Te van a cobrar a ti también.
CDG, ATG. Y que está lloviendo mucho, ¿no? Está cayendo chaparrones de vez en cuando. Bonito. Y suele llover en septiembre. Aquí no llueve. Directamente, Paco. Que en Andalucía no llueve. Ha llovido todo el invierno. ¿O no? Tío, ojalá lloviera. En todo el invierno ha llovido mucho. ¿No tiene mierda hasta todo? ¿Limpiado? Dice que despediste a Arjoda por comerse el maíz. Dice. La gente no son cabronas. ¿Y yo qué pasa ahí? Ahí, Paco. Ah, no, que es el libre. Chiquillos, os voy a ir dejando que voy a tomar un café y a ver si sigo trabajando, porque tengo que presentar una serie de cosas. ¿Que tienen que entregar cosas? Vale. Sí, con el cole. Ajá. Pasar y abrirme alguno la puerta, que si no salgo volando. Vale. Juan Antonio, si es un día de estos, hablamos por Skype, que estás por ahí y quedamos para lo de hacerlo del autobús. Venga, tío, yo por las tardes, ya te digo, si tú me escribes por el Facebook, quedamos y me explicas eso, tío. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, vale, cuando quieras. Venga, tío. Nos hablamos, que pase buena noche y que acabéis jugando bien. Venga, hombre, gracias. Hasta luego. Adiós. No trabajes. Venga, hasta luego, no trabajes. Chao. 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 Salazar, que dice que qué desorden. Qué desorden, tío, qué desorden. Estamos aquí guardando las maquinitas y todo, tío. Yo no entiendo, vamos. Ahí está la cosa. Vete el tren. Hostia, deja la luz encendida. Voy. Trate el tren. ¿El tren, tío? Sí, trátelo. Venga. Yo llevo el otro. A ver dónde está. Voy a parar y lo que. ¿Quién es el campo 8? Hostia, este es el del Yoda, ¿no? Yoda. ¿Qué pasa? Yoda, he cogido tu Optimus Prime. Le quita el freno de mano, ¿eh? Gracias, Paco. Si no me pegamos un rato aquí haciendo gilipollas. Si no me pegaba aquí un rato haciendo gilipollas. Venga, tírale para adelante. O yo, ¿le tiro yo para adelante? No, tú, venga, tira tú primero. A ver, por dentro ¡Oh, qué guapo el Optimus Prime, tío! ¿Verdad? Arsín se la ha puesto guapo yo de su camión. Mira con su ordenador, va a ver películas X. Qué guapo, tío. Cuidado con las curvas estas. A ver, no, yo es que el problema es, pero es el lag, tío, que no quiero liarla. Pues yo no tengo casi nada de lag. No, es que yo estoy subiendo el vídeo, churra, que no es por otra cosa, tío. Que estoy haciendo el directo, entonces tengo cogido casi toda la conexión. A ver, supuestamente haciendo esto debe de coger bien la curva. Sí, sí, libra bien. Sí, ¿no? Luego viene una aquí, curva. Uf, Dios mío. Ahora. Tira. No, es que te estoy dando, tío, pero no anda. Ahora. Lleva muy fino el camión este, ¿eh? Va muy bien, que sí. Sí. ¿Y el ruido que tiene? El mío va muy bien también. Oh, Dios mío. Te voy a dar sitio, ¿sabes? Te voy a dar sitio aquí. No, tú no decís, tú descarga tranquilo.
Porque aquí hasta que llegue yo. A ver, creo que voy bien. Sí, vas bien. Cruce a la izquierda. Viene ahí una curva muy mala, ¿eh? A la izquierda. En el cruce, sí, a la izquierda. Sí, para meterme en la granja, ¿no? Sí. ¿Oís la lluvia? Sí. Sí, sí, sí. Increíble, Dios mío. Ni yo mismo me lo creo. Qué curva, ¿eh? La curva esta es la graciosa, esta. Esta es la que me... Cuatro, ¿no? Ahí está, uy. Bien, por fin. No, tío, se ha enganchado. Ahí está el equipo de apoyo. Tira. Le estoy dando. Ahora. Tira tu resto, ¿sabes? Pasa el depósito de gasolina ese que hay, chico. Sí. Y te metes. Sí, venga. Y por esa calle te metes. Métete por esa calle. Bueno. Por aquí, ¿no? O sea, por aquí hay que hacer. ¿Debéis modificar el mapa? Sí. Vale. Para poder entrar derecho por allí, ¿no? Y da la culpa mejor. Va bien. Venga. Claro, es que yo decía por ahí, antes no se podía tirar. Digo, me está engañando, ¿eh? No engaño. Buena. Te he dado sitio, entra. Buena, ve estas modificaciones, ve, estas son las que... Guapa, ¿no? De claro. Una tira. Hostia, qué guapo el camión tiene. Tiene hasta una luz atrás y todo en la cabeza, ¿ves? ¿Visto? El freno, ¿no? Sí. Llame ahora a mí lo que voy a hacer. O así. ¿Libre? Sí, ¿no? Tú eres el Libret FC, ¿no? Sí. Vale, digo, coño, tío, que estás hablando de chapa y cosas esas, ¿eh? ¿Has visto la curva que he dado? No. ¿Así hay que coger la curva? No, pues como está en el medio, yo tiraría para arriba. Yoda le tiene explotado. Si Yoda creara juego, crearía un juego. Un juego de granja más chulo. Un juego sobre su vida. Seguro. Cómo romper ordenadores contra el suelo. Adi, Dios, si lo otro que sacará el perro. Me voy a mojar. Ponle paraguas, perro. Tiene chubasquero, el perro. ¿Ah, que tiene chubasquero? Sí. El juego de mi vida, dice. A lo que tú dices, Marva. Dice el Yoda que sacaría el juego de su vida. Vale, los camiones. Sería trilogía como El Señor de los Anillos. Sí, sí. No, tendría hasta cuatro partes, seguro. ¿Dónde dejamos el camión? En el concesionario, el camión en los garajes del CAT. Vale. El juego sería matando al Juan Antonio II. La gente no son cabrona conmigo. La masacre de los tractores. Vale, el confesionario tirando por aquí se llega bien, ¿no? Vale. A izquierda. Sí.
Que tengo que coger la curva. Parecía que ibas a tirar a la derecha. No. Pero vamos, que está bien que me lo digas, ¿eh? Porque me puede coger un momento de delirio alcohólico. Mira, viene Paco. Paco. No acabéis, necesito ayuda. Vale, yo voy a dejar remolque aquí en este lado. En el otro lado, tú ponlo. Sí, ponlo en el otro lado tú. No sería mala idea, tío. Dice de un juego de la matanza de los tractores. Y así creas un mapa de pegarse porrazo. No, Juan Antonio, tío. Trae el camión y abre la puerta, porfa. A ver, yo creo que podré ponerlo. Gracias, Paco. Va bien. A ver, cuando los enganches vuela. Muy bien. Sí. Puedes salir de ahí, Paco, por favor. Yo creo que lo voy a dejar aquí, a ver. ¿Cómo desengancho? A ver. Sería coger. Hasta que salga el gato. Camión. Hasta eliges que salga el primer remolque. El remolque. Y desenganchas. El primer remolque. Vale. No ha volado, tío. Date ahora el camión para acá. No os desenganchado. Oh, cómo corre esto, tío. Qué cabrón. ¿Eh? Ahora su camión, ¿eh? Lo pone aquí a velocidad de crucero. Yoda, tienes que modificar mío, ¿eh? Este corre, mira. Quieto. En el primer aparcamiento, de al lado de mío. Donde yo estoy, ahí. Págame la factura que me debe, dice. Sabes que yo te pago, Yoda, tío. Paco, qué? Mírame el fondo, porfa, o libre, o... Voy yo, que estoy al lado. Te queda un metro. Tira para atrás. Para atrás. Vale. Desengancha ya. Bien, desenganchado. Se tarda la de San Quintín en aparcar ese remolque. Sí. Y encima queda medio fuera. Sí, que como venga uno le dé. ¡Hala! ¡Aparcado! Ya, pues ahora recoge. Paja. Ahora coge paja. Recoge los plásticos ya. Cuidado con la Yoda que debe de tener cosas. Necesita... Bueno, yo aquí os dejo. Sí, ya son ya cerca de la una de la noche, vamos a cortar ya. Vamos a cortar, ¿no? Sí. ¿Ahora? No, te voy a coger y voy a poner el trasto allí, en el campo, para que... ¿Sabes cómo se ponen los painéis y todas esas cosas? ¿Lo has visto? Sí. Me voy saliendo del juego. Vale. Venga. Bueno, pues nada, chavales, pues de aquí ya me despido. Y espero que haya gustado el gameplay, que lo que hemos hecho, que no está avisado porque es una prueba, a ver cómo si se ve otra vez bien, como la otra vez. Y nada, aquí os dejo con la imagen de Paco intentando buscar huevos. y ya nos vemos en otro gameplay más. Venga, chavales, chao. Chao. Hasta luego, adiós.